Para mí el Manchester City, sin ninguna duda. No, gana el Manchester City la Champions. Estáis siempre con las mismas. Que Guardiola va a ganar en la vida. Está muy bien ahora, joder. Ahora tú dices lo mismo. Yo creo que va a ganar el Manchester City. A ver, equipo revelación. Venga, tú. Revelación. Es que yo voy a decir el Atlético de Madrid, porque yo creo que la gente no cuenta con que el Atlético de Madrid vaya a ganar la Champions, pero es verdad que ya ha jugado varias finales. Es que yo esto lo he interpretado mal. Pero es que la pregunta era equipo revelación hasta la final. Con lo cual tiene que ser un equipo que llegue a la final y que la gente igual no se lo espere. Todo el mundo está pensando en el Liverpool, el City, el Bayern, el Atlético. Bueno, está bien, está bien. Esa es mi justificación. Para mí el Sevilla, sin duda. Lopetegui es un fenómeno, tiene una gran defensa, un centro del campo muy bueno. Le falta, es verdad, un gran 9, pero para mí el Sevilla es revelación de esta Champions. Jugador revelación, para mí uno de los mejores centrales del mundo, que es Koundé. Va a ser la revelación de esta Champions. Koundé, impresionante cómo está jugando. O sea, pero si ya es uno de los mejores centrales del mundo, ¿dónde está la revelación? No, hombre, ahí? Pero es uno de los mejores, pero todavía no está revelado como tal. Estás tirado al pisto, bravo. Phil Foden. Esto sí es una revelación. Esto sí es una revelación. Un chaval joven que va a ganar, que va a ganar la Champions. Bueno, ya ves. Oblak. Aquí no vamos a discutir. Oblak, el mejor portero de la Champions, sin discusión. Está otra vez en forma y tiene que llegar muy lejos. Cristiano Ronaldo, ya sé que no invento nada, pero Cristiano Ronaldo, goleador de esta Champions. Yo creo que ahí te vas a equivocar. Sí, ¿no? Porque, claro, porque es de todas las Champions. Y Cristiano Ronaldo parte ya con un Lewandowski, obviamente. Yo creo, o sea, yo he elegido al MVP de todas las Champions, o sea, contando ya lo que ha pasado en la fase de grupo y tal. Como creo que el Atleti va a llegar a la final, como lo hizo muy bien en la primera parte de la temporada Joao Félix, Joao Félix, se va a salir. Cholo, ponle, que se va a salir. Bueno, para mí, como creo que va a ganar el City, Kevin De Bruyne. Ya sé que en la primera fase no es demasiado, pero va a jugar la partida. ¡Está lesionado! Ahora. Pero va a jugar la partida, y como el City va a ganar la Champions, para mí, Kevin De Bruyne. Ojo, primer MVP lesionado en la historia de la Champions. Primer MVP que no juega ningún partido. Ojo, Joder, yo creo que de los equipos que quedaron primero de grupo, el que tiene más probabilidades de caer es el Dortmund. Ahora, los favoritos, Liverpool, City, Bayern y PSG, que para mí son los cuatro favoritos, yo creo que no va a caer ninguno. PSG, cuidado. Cuidado el PSG. Bueno, cuidado, yo, PSG. Para mí el Liverpool. Creo que el Liverpool es uno de los favoritos, evidentemente, después de haber ganado la Champions hace poco, haber jugado otra final y después de caer como cayó ante el Atlético de Madrid, sin merecerlo en la última Champions, para mí el Liverpool va a caer con el Leipzig. Pero va a caer el Liverpool. Si no tiene centrales. Estás sin centrales. Y no mete un gol últimamente. Tres partidos seguidos perdidos en Anfield. Por favor. El Liverpool con el semifinalista de la última Champions.